Nada ha sido gratis para los argentinos en estos 200 años de historia. No me refiero a todos los argentinos, me refiero a la mayoría, a las mayorías esas que lucharon en la guerra de la independencia y que lograron formar el ejército de San Martín, de Belgrano, de Güemes, para finalmente liberar la patria del pueblo. Me refiero también a las luchas de los trabajadores del siglo XX para culminar finalmente con el primer gobierno de los trabajadores en serio, que fue el gobierno del general Perón en el año 1946. Y me refiero a esta nueva etapa de nuevos derechos, donde no solamente hay trabajadores, sino que hay usuarios, consumidores, estudiantes, científicos, comerciantes, empresarios. Y no llegamos a este momento si algún otro no puso, lo tenía que poner en los momentos más difíciles de nuestra historia, como el 2005 al Mar del Plata, o como frente a los acreedores, cuando nos decían que era una locura lo que estábamos proponiendo. No era una locura. Los que endeudaron la Argentina son los que siguen hablando que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Los que endeudaron son los que se la robaron y los que los llevaron a la situación de indignidad. Yo no pienso en los que me apuran, sino pienso en los que sufren. Y si me pusieron de presidente, tengo que tener el coraje y lo que hay que tener para defender esta querida patria y los intereses que tenemos. Podemos decirles que este proyecto le ha dado independencia al país y ha honrado el legado de los que tanto lucharon. Y después de 12 años y medio podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. Que yo espero, dentro de 4 años, quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria pueda, frente a una plaza como esta, decirle a todos los argentinos que también puede mirarlo a los ojos. ¡Viva la patria! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!